Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os voy a traer un vídeo explicando el nuevo modo de juego que van a sacar el próximo día 8 de marzo. El modo Grand Prix, que va a ser un modo de torneo que nos va a facilitar el juego dentro de su misma interfaz. Podremos hacernos nuestro propio mazo y jugaremos hasta 3 rondas un número de intentos máximo al día. Por ejemplo, los primeros días se jugará la primera ronda. Aquellos jugadores que consigan una victoria mínima pasarán a la segunda. Vamos a explicarlo más detenidamente con una imagen. Mira, aquí tenemos la primera ronda, que serían los primeros días. Pues los jugadores que alcancen el número de victorias necesarias para el grupo A pasarán al grupo A para la segunda ronda. En cambio, aquellos jugadores que no hayan obtenido las victorias necesarias para el grupo A, pero sí las victorias necesarias para el grupo B, pasarán al grupo B. Cuando acabe ya la primera ronda, pues se activa la segunda ronda otros días. Pues se vuelve a jugar, máximo X partidas al día para cada grupo, y quien consiga las victorias necesarias para pasar a la final, pasará. El que no las consiga, pues ya fuera. Y la ronda final queda un poquito diferente. El que pierda en la ronda final, pues la primera partida que pierda será eliminado. Y mientras más victorias vayas consiguiendo en la ronda final, mejores premios vas a tener. Una nota que han dicho que son importantes, que tenéis que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú juegas este modo y se te olvida reclamar el premio, no te preocupes, que automáticamente se te va tu bono. Puedes enfrentarte a usuarios que jueguen batalla clasificada. Es decir, no solo te vas a enfrentar a usuarios que estén en el modo este, sino que también te van a enfrentar con usuarios que estén jugando normalmente. Y el contenido de tu mazo será publicado solo si das consentimiento. Cuando tú te creas el mazo, puedes dar la opción de que tu mazo no lo publiquen. Por ejemplo, si eres el campeón, pues supongo que ellos publicarán los mazos de los campeones, pero si tú no quieres que se publique el tuyo, no se publicará. Ahora voy a enseñar un vídeo donde se ve la interfaz de este nuevo Grand Prix. ¿Vale? Vamos a darle y la vemos. Como veis, se compra en el mismo sitio que la arena. Podemos comprarlo de la misma forma. Le da allí a detalles para ver la clasificación del torneo, la regla, los premios, todo lo que hemos explicado ya. Ahora va a comprarlo, entra. Puede elegir los métodos de pago que quiera, tickets, rupias, cristales. Igual que en la arena, ¿vale? Esto es igual que en la arena. Salvo que en vez de hacerte el mazo, elijas tu propio mazo. No puedes cambiarlo una vez empieces. Y ahora, a jugar tus partidas. El máximo de partidas que consigas, ese va a ser tu victoria. Pues así es. Pues ahora, proseguimos. Bueno, pues la Copa Cronogénesis empieza el 16 de marzo, acaba el 25 de marzo y tenéis 3 rondas en diferentes días, ¿vale? Ahora vamos a explicar cada ronda poco a poco. La ronda 1 empieza el 15 de marzo y acaba el 19 de marzo. Como mucho podéis jugar 3 partidas por día. Las dos primeras son gratis. Para llegar al grupo A tenéis que conseguir 4 victorias o más. 4 victorias más de un tirón, ¿vale? Es decir, tenéis 5 partidas y de esas 5 partidas tenéis que ganar 4. En cualquiera de los 3, bueno, de los 3 partidas por día no, de los varios días, pues, si habéis hecho 8 intentos, si en esos 8 intentos habéis conseguido 4 victorias en uno de ellos, pasáis al grupo A. Que no, que no habéis conseguido esas 4 victorias, pues pasáis al grupo B. La ronda 2, que empieza el 19 de marzo y acaba el 23 de marzo. El grupo A puede jugar 2 batallas por día y tiene que conseguir 4 victorias para pasar a la gran final. El grupo B puede jugar 3 batallas por día y tiene que conseguir 3 victorias para pasar a la gran final. Os recuerdo, los premios del grupo A y del grupo B no son iguales. Los premios del grupo A siempre son mejores. ¿Vale? Eso tenedlo siempre en cuenta. La ronda final empieza el 23 de marzo y acaba el 25 de marzo. El grupo de A puede jugar hasta 5 batallas y el grupo B puede jugar hasta 3 batallas. En esta ronda existe la muerte súbita. Cuando perdáis una partida, se acabó el torneo para vosotros.
y las victorias que habéis conseguido es vuestra posición. Ahora, con la posición que habéis conseguido os van a dar unos premios. Y ahora os lo voy a explicar. Si os han eliminado en la ronda 1 y 2, os van a dar uno de estos premios al azar. Rupias, tickets de paz de carta, cartas de rareza de oro superior, fragmentos de esfera. Si llegáis hasta la ronda final en el grupo A, si conseguís 0 victorias, os dan un emblema y 3 tickets de la nueva expansión. Si conseguís una victoria, el emblema, un dorso y 3 tickets de la nueva expansión. Que llegáis a 2 victorias, el emblema, el dorso, 3 tickets y un fragmento de esfera. Que llegáis a 3 victorias, el emblema, el dorso, 3 tickets de la nueva expansión y 2 fragmentos de esfera. Que llegáis a 4, emblema, dorso, 3 tickets, 3 fragmentos. 5, la gran final, eso es que habéis conseguido el máximo. El emblema, el dorso, 3 tickets de la nueva expansión, esfera animada y el tag exclusivo por haber conseguido ganar la Copa Cronos Genesis. ¿Que sois del grupo B? Pues también podéis llegar a ganar premios, hasta 3 victorias. Con 0, emblema y un ticket de la nueva expansión. Con 1, el emblema y 2 tickets. Con 2, el emblema y 3 tickets. Con 3, el emblema, 3 tickets y una legendaria. Pues bueno, aquí el vídeo informativo de la Copa Cronos Genesis y de nuevo modo de juego. Espero que os haya gustado, si es así podéis darle like. No dudéis en preguntar lo que queráis en la sección de comentarios. Podéis suscribiros en YouTube y en Twitter para saber cuando subo nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino, viajeros.